Bienvenidos a una nueva edición de Torre de Sonidos, edición bastante especial porque, bueno, esto que comenzó algunos años fue tomando cada vez más forma y esta bola de nieve que no paró. Y tal es así que, bueno, empezaron a venir bandas del interior de la provincia primero y ahora también esta historia llegó a Buenos Aires. Y en este caso te vamos a estar mostrando una banda porteña y estamos hablando de H y los Planetarios. Y bueno, estamos con Pablo aquí con... para charlar un poco de la banda de Buenos Aires, ¿eh? De Buenos Aires, sí, Buenos Aires capital. Bien, muy contento de,
de poder pasar fronteras y empezar a transmitir un poco nuestra música más allá del lugarcito físico en donde estamos siempre. Bueno, la idea del programa empezó con algo más tranquilo, pero bueno, lo que decíamos va tomando cierta dimensión y está bueno también saber en qué andan las bandas de diferentes lugares. Mm. Bueno, nos encontramos con un indie rock, bien indie por partes, rock también bien marcado por otro, una pata bastante británica en el sonido y te lo decía recién por privado, nos remonta un poco a The Cure, a Echoes and the Bunny Man, sí. Y bueno, obviamente acá en cuestiones nacionales, bien ligados a lo que era el 80-90, es la idea de la banda, ¿no? Y sí, son todo lo que estás diciendo, son todas las influencias que traigo yo en mí, y bueno, inconscientemente al momento de generar música, es como que todo eso te viene a la cabeza, desde, como decís vos, desde The Cure hasta, no sé, bandas de acá, como puede haber sido Virus, Soda Stereo, Nacional, toda esa influencia en un momento cuando tenés que bajar en todo eso, termina siendo H. Los Planetarios, ¿viste? Uh-huh. Es un poco eso. Uh-huh. Así que contentos con el resultado del sonido. Estar buscando una
En los 80 a lo mejor era más difícil todo. Bueno, si tomamos dos caminos muy marcados, Charlie llega acá con las algunas máquinas, sintetizadores, de cómo venía la historia más del lado americano, por decirlo de alguna manera. Bueno, después tenías a Soda con Gustavo y Virus en algo un poco más inglés de, y se armó ese cóctel tan, tan hermoso en los 90. Después, bueno, el crecimiento también de grandes bandas. Pero ustedes, 2014, 2015, apuntan a ese sonido. Sobre esto y creo que es como que ahora está bien encaminado, no es algo muy loco, ¿no? No, porque creo que particularmente el sonido que nosotros estamos buscando, que es de todas esas influencias que vos decís de los 80, de los 90, hubo un momento como que se empezó a cortar también ese tipo de sonido. Si bien uno por ahí, no sé, sigue escuchando un disco como Dynamo de Soda, por ejemplo, que tiene 30 años ya, el sonido ese particularmente es reactual, o sea, lo escuchás y una banda nueva puede tener ese sonido tranquilamente. Entonces creo que en la búsqueda de ese sonido y al ver la música que está rondando también de acá del país, de afuera, creo que volver a traer, viste, de hace 30 años atrás ese sonido, hay mucha generación nueva que no lo tiene, sino viene por ahí del padre que le pasó un disco y escuchó o algo de eso. Creo que ahora termina siendo como un sonido nuevo también, actual, porque no muchas bandas están buscando por ahí ese sonido particular, ¿viste? Entonces creo que bueno, eso también nos incentiva a nosotros a seguir por ese rumbo, por ese camino. Sí, bueno, todo comenzó en 2015, 2016, ya ahí un trabajo discográfico, 11 canciones. Sí. Después, bueno, veíamos lo de los premios Gardel, con una canción nominada, un nuevo trabajo también con la presencia de un video. ¿Y por dónde andan ahora? Y ahora, mirá, bueno, un poco por el tema de que cambió todo, no es lo mismo que, por ejemplo, en el momento que nosotros sacamos el disco. Sí. Era como ahí que estaba, viste, que la gente sacaba y no sacaba y estaban entrando en las redes sociales y no, viste. Y uno particularmente es como que viene de la vieja escuela, como se dice, y quiere como cerrar el disco con la cajita, con el disco adentro, la gráfica, el libro. ¿No? Claro, porque yo creo que termina ahí el disco, viste. Sí. No sé, a mí siempre tengo así en mi memoria, ahora lo sigo haciendo, porque siempre que puedo me compro un disco. Uh-huh. Pero, no sé, sacar el librito, ver la letra, una foto de los músicos, a dónde se grabó, viste, no sé, esos detalles internos por ahí que hacen a la cuestión de la música, viste, que no se escucha, la parte que no se escucha. Entonces creo que ahí es donde cierra la obra totalmente. Entonces, poder o entrar más que nada en el tema de las redes sociales ahora es como que me quedo a mitad de camino, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahora el último tema que hicimos acá el programa y que nosotros sacamos se llama Solo. Uh-huh. Y ese lo sacamos por redes sociales también. Sí. Y el segundo disco, que se llama Mensaje, nos enganchó un poco en el momento de la pandemia que lo íbamos a sacar. Entonces eso nos dilató un montón el tiempo también. Así que como se fue estirando, estirando el tiempo, la idea era sacarlo físico también igual que el primero. Pero dijimos, bueno, ya fue, vamos a meterlo digital y bueno, después si vemos lo sacamos físico. Uh-huh. Pero bueno, ahora hay que amigarse de la tecnología, ¿viste? Y en cierta forma está bueno, ¿viste? Porque terminás una canción, tú la publicás y por ahí no tenés que esperar un año, dos años a que si te salieron 12 temas para hacer un disco, a tener también la inversión, ¿viste? Porque bueno, nada, todas las bandas under saben lo que cuesta poder hacer un disco, ¿viste? Bueno, todo eso nosotros por suerte tenemos el estudio propio, que el segundo disco lo grabamos todo en nuestro estudio. Entonces, bueno, tuvimos un tiempo también de buscar el sonido, de decir, bueno, es esto lo que queremos, llegamos a lo que queríamos realmente y en ese momento lo publicamos.
Pablo, gracias por haber venido, por estar acá, por traer estas canciones, por ser también pioneros en este, sí, en este lazo, que seguramente después otras bandas, viendo el trabajo que hicieron acá en Torre de Sonidos, bueno, también vendrán aquí a Santa Fe para tocar. Siempre se da medio al revés, ¿no? Como sí, que, como de acá van para allá. En Buenos Aires y sí, hay que ir para allá y que vengan para acá. Sí, pero está bueno ese cambio porque, bueno, también Buenos Aires por ahí está medio saturado de un montón de cosas. Entonces, poder, viste, ir más allá y ver cosas, porque para nosotros también estar en un lugar así está buenísimo. En Buenos Aires por ahí tenés la posibilidad, pero es mucho más complicado llegar, porque hay mucha más demanda también, viste, bueno, juegan un montón de cosas en cuenta. Y bueno, y salir, viste, de las calles que habituás está buenísimo. Así que bueno, nosotros re agradecidos del espacio que ustedes brindan, porque le hace re bien a un montón de bandas que se conocen gracias a lo que hacen ustedes. Entonces, creo que es un aporte cultural muy, muy bueno. Así que, bueno, bienvenidos. Los esperamos cuando quieran nuevamente aquí en Santa Fe. Y bueno, gracias por haber estado. Bueno, gracias a usted, a toda la gente acá del programa Litus. Así que, bueno, Torre de Sonido. Y bueno, volveremos a estar acá en el programa o en algún teatrito, ojalá que sea. Gracias. Hachi y los Planetarios pasaron aquí por Torre de Sonidos, en este séptimo piso del edificio Ética de la Universidad Nacional del Litoral. Lo estás viendo por Litus. Queda un temita más. Nos encontramos el jueves que viene para disfrutar de música, no solamente acá, sino también de otros lugares.